Buenas tardes, mundo. Buenas tardes, buenas mañanas. Y qué bueno que le pueda desear buenos días a la gente de Europa, porque ahora está amaneciendo allí. Y me siento contento, feliz, porque la gente de Francia, de Inglaterra, sobre todo mis amigos allá en Inglaterra, mi señora Gracia, en Holanda, mi Roberto y Paredes, y por supuesto, en España, Miguel Arroja. En Alemania, recibí informaciones hoy de la audiencia que me están haciendo ustedes, ese gran programa de la televisión, Raquel Smith, muchísimas gracias. En Colombia, al grande, mi amigo personal, John Sepúlveda, mi respeto, gracias. Con él trabajé 12 años en lo que tiene que ver Anthony Romeo Santos y me siento feliz de estar con él porque él es un artista de lo que es el arte, el entretenimiento. Aunque ahora está trabajando con Iván Duque, el presidente de Colombia, con el cual yo también por medio de tu audiencia pude trabajar con Duque. Me siento contento, feliz. Él es el manager de Roberto Carlos, también de Carlos Vives, también, ¿por qué no? Shakira, saludo. Hoy me siento contento, feliz, felicísimo con un gran artista, pero antes quiero informarles a todos ustedes que gracias por elegirme como nuevo presidente de Acroarte, Acroarte en la casa. Ahora el cronista de arte, el sociólogo, el periodista, tiene un escalafón más, que es el presidente de Acroarte, los premios soberanos, filial Nueva York. Y como decía o dice Julio Iglesias, el que conquista Nueva York, conquistó el mundo. Quiero informarles a todos ustedes, noticia de último minuto, deben de suscribirse a Farándula Radio Show, porque así vamos aumentando los suscriptores, y es muy importante para nosotros, porque lo que es bueno para mí es bueno para usted, lo que es bueno para usted es bueno para mí, la viceversa, con el amigo de todos y enemigo de nadie, Andy Sala, siempre patrocinado por los periódicos, lanuevafarandula.com, un único periódico especializado en eventos artísticos a nivel mundial, qué vaina, a nivel mundial casi nada. Y por supuesto, The Latin Post, la noticia en inglés, en español, ahí la tienen, es ahí donde nace la noticia. Y como nace la noticia más importante del día es que tengo el hombre que está pasado de swing. Bienvenido sea el hombre de la mazorca, Mazorcán. Bienvenido a Farándula Radio Show. Un placer inmenso verte a ti bien aquí. Yo te condeno al éxito, sin duda. Me di cuenta que es verdad. Sí, sin duda. ¿Sabes por qué yo estoy aquí? Porque tú eres una gran persona y te hicieron presidente en Acroarte, ¿verdad? Por eso yo estoy aquí contigo. Y te quiero mucho. Eres una gran persona porque te hiciste amigo mío al instante. Y eso es muy bueno. Porque es que las buenas vibras fluyen. Y tú también tienes una buena vibra porque tú eres un artista. Mi esposa también estaba detrás de ti. Tú no te das cuenta, esa rubia que estaba ahí de pampanante en Albemo Fongoja. Estaba, digo, pero ven acá. Pero el tío me la va a quitar. Señores, pero los artistas tienen como una pistola 45. Cuando agarran un micrófono, cuando agarran ese swing y se paran así como medio partido. Porque los artistas de verdad son medio pájaros. Pero no quiere decir que sean eso. Dímelo, Paso Gán, ¿cómo te sientes? Mira. En ese vuelo no me voy yo. En primer lugar, yo soy casado, yo no miro mujer en la calle y tú me la presentaste, así que un abrazo para tu esposa, ahí lo veo porque es una gran mujer y respetada. Muy respetada, ella es cristiana, ella es metodista libre y eso es importante, una mujer que cree en Dios y me ha cambiado la vida a mí. Pero lo importante de hoy es la superestrella que Farándula Radio Show invitó. Invitó porque tú llenas todas las exquisiteces, los cópulos de lo que es la lealtad y la alteza artística. Tu swing, tu canto, tu elegancia, tu forma de hablar. Y yo sé que tiene una playa de seguidores en el mundo. Pero quiero entrar de una vez sin perder tiempo. Porque en este estudio, además que hace calor, hace frío de vez en cuando. Para que te un poquito. No, porque que hace calor. Entonces, quiero decir, ¿dónde nace Mazorcán y cuál es el nombre original? Bueno, mi nombre es Marciel Mojica.
Vengo, nací en República Dominicana, en San Cristóbal. Que se pone guapo conmigo, si no lo pongo, que salga en vivo. No, no hay problema. Ponte para lo tuyo, que yo estoy para lo mío. En la ciudad de San Cristóbal, me siento orgulloso de nacer en esa tierra, la tierra de los artistas. San Cristóbal. Serie 2, ¿verdad? No, que se me olvidó. No, no, yo te voy a decir la verdad, yo soy dominicano. Como dice mi biografía, mi padre son cubanos, mi mamá puertorriqueña, yo soy dominicano porque nací allá, salí de los 16 años y más, nunca he ido por más de 7 días, pero amo mi país y el que se mete con República Dominicana se metió con mi corazón, con mi alma. Ah, pero mira, la próxima entrevista te la voy a hacer yo a ti, porque tú tienes mucha historia que contar. Que no te metas ni con Puerto Rico, ni con República Dominicana, ni con Cuba. No, pero no quiero llamarte la atención. Eso es tontería. Lo más importante, la estrella eres tú. ¡Fuerte el aplauso para Mazorcán! Aquí en Farándula Radio Show. Entramos en lleno, como decía yo. El nombre tuyo, de verdad, real. Marciel Mujica. Entonces, el artístico. Mazorcán, el retorno del mambo. ¿Y por qué viene eso de Mazorcán? Bueno, yo cantaba un tema, una canción que le decían la mazorca de maíz de mi mujer, que era esa canción de Ravel. Y entonces, en ese entonces, cuando estaba pegada, yo era un niño, adolescente, y esa canción yo la cantaba en una orquesta que surgió en San Cristóbal, la Unión Band. Y siempre como que hacían fiestas, como de, le decían que el mes, y hacían cierre de calle. Entonces, yo no sé, amigo televidente, perdóname, pero mire que en swing, abre la cámara, ponga las dos figuras que hay aquí. Mire que bueno, voy a decir la palabra que me vino a mi mente, a mi corazón. Qué bendito swing, pero tú sabes cuál es la palabra que va, pero que no se puede decir por respeto a los niños en su casa, en sus hogares. Pero qué bendito swing tiene Mazorcán. Te felicito. Yo quiero que el camarógrafo arranque. Miren por aquí, miren esto. Miren esa cadena. Si yo me paro, mira, tú me vas a ver. Quizá entonces no te cortaste la cabeza, porque me tiene un contenido. Sí, porque la cámara. No, no. Sí. Entonces, perdónenlo, discúlpenlo. Miren aquí otro zoom. Agarra así, como si fuera. Míralo ahí. Oye, tira esa foto para que te quede en la historia. Tú y yo, mira. Ahí. Andri Mazorcán. Una vaina. Bien. Bien. Oye, tuve que ponerme de flow porque. No, yo estoy vestido ahorita. No, mi asesor. Te asesoré hoy, por el día de hoy. Mickey Torres, el gallo. Ah, mi amigo. El gallo. Mickey, mira, ese es mi hermano. Además, yo vine a acabar con él hoy aquí. Qué contento, no, qué chévere esta entrevista. Yo soy así. Porque realmente los artistas que he traído se aman, se quieren. Eso es bueno, los artistas. Porque una de las cosas que ha hecho que los urbanos crezcan es la unión. Pero que yo veo que tienen que hacer featuring uno con otro, porque eso es lo que impulsa el género que sea. Bueno, sí, mi amigo. Entonces, Mickey. Yo no quiero salirme de ahí, de Mickey. Yo vuelvo a la pregunta anterior. ¿Dónde naciste? Naciste en San Cristóbal. No, no me lo tiene que decir. Después viajaste a Santo Domingo. Es una persona muy importante. El nombre tuyo es Mojica. ¿Dónde estudia? ¿Dónde arranca la carrera artística de mi amigo Mazorcán? Yo estudié en el Politécnico Loyola, que es la en San Cristóbal. Normal, sí. Entonces ahí pasé al Liceo Musical de San Cristóbal. Eso queda en la avenida ahí. Me fui a la escuela de piano, me envió mi madre, ahí yo me hice un pianista, le doy la gracia a mi mamá que siempre estaba conmigo. ¿Murió? Que me dio. No, ella está viva, inclusive yo la traje aquí. Que Dios la bendiga, te la cuide. Ella me apoyó. Es el premio más importante, tener a su madre viva. Ella siempre me ha apoyado. Te envidio. Y por vía de ella, yo he calado mucho, le doy las gracias a ella, que siempre me apoyó en mi carrera. Mi papá no quería, no, porque no, mira que. Pero si puede, y no se puede decir el nombre de ella. Dominga. ¿Y tu papá? Marcial. Ok. Papá, él es familia de los Rosarios, mi papá. Por eso me gusta. Tú tienes un maldito swing. Ay, me salió la palabra. Un bendito swing. Oye, bendito. Bendito swing. Él es, mi abuela es Rosario. Porque los Rosarios tienen esa peculiaridad.
que tienen un swing artístico, pero son feos con bola. Como no, pero Massimo con swing. Sí. En el swing se me respeta. Claro, no, pero tú tienes la elegancia natural. Ah, y así que yo soy natural. Sí. Así como tú me ves, siempre me vas a ver así, porque yo soy no así. Cambies. No, no, no. Muy no, importantes. No. Yo soy así que yo me vendo y así que yo soy. Son importantes todas las cosas cuando tú las haces de corazón. Entonces, ¿en la escuela fue que empezaste a cantar, te iniciaste o en las iglesias? ¿No iba a la iglesia? Había un concurso que le decían en el Politécnico Loyola, le decían La Gravilla. Ahí ponen a todos los muchachos a cantar y yo cantaba en La Gravilla. Pero entonces, en ese entonces ahí había una escuela de piano en el Liceo Musical de San Cristóbal. Ahí yo me fui a estudiar la solfía de música y ahí me hice un pianista. Y ahí ya yo tocaba en todas orquestas de San Cristóbal allá. Y cantaba y tocaba. ¿Y qué temas tú a ti te gustaba interpretar o cantar, si se puede decir? Bueno, vuelvo y te repito, me gustaba mucho allá. Cantar la mazorca de maíz de mi mujer. Desde allá. No sé, igual, ella, claro que sí. Te estoy diciendo que esa canción se pegó. Tararé un poquito a los amigos televidentes de esa canción. La mazorca de maíz de mi mujer. No se iguala a la de nadie, la mazorca de maíz de mi mujer. No se iguala a la de nadie, porque a ella le gusta. Y ahí inició el nombre mío artístico. Yo le puse cada kilómetro y en el terminal, Mazorcán. Y le puse el retorno del mambo. Es como volver otra vez a renacer el merengue. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Volver a porque el merengue nunca ha caído. Si no es que está un poquito en baja, pero lo vamos a retornar ahora. Por eso yo soy el retorno del mambo. Yo te felicito por esa inquietud. Y que tú le pides al público, a los amigos televidentes, los cibernéticos, que son más que los televidentes a nivel global, de tu carrera artística, que te busquen en páginas sociales, Mazorcán, Facebook, Twitter, Instagram, todo. Bueno, me pueden buscar en el Facebook, Mazorcán, @hotmail.com y en Instagram, Mazorcán, M-A-Z y cada kilómetro. Y así mismo me buscan en ¿cuál es la otra plataforma? Instagram, Facebook y YouTube. Mírala en la pantalla. Mazorcán. YouTube, Facebook e Instagram. Sí, Mazorcán, todo con Mazorcán. Y me pueden buscar también, ¿se puede dar el número aquí? Lo que tú quieras, claro. 646. Libre como el viento. 217-2262. Repítelo al paso, para que se le grabe a los amigos televidentes y las amigas. 646-217-2262. O si no, ¿tú sabes que tú puedes llamar? A Andri Sala y él me va a comunicar. Me comprometió en cámara. Señores, esto no tiene madre. No tiene mamacita. Señores, pasa el tiempo. Transcurren las cosas. Vienen cosas nuevas. Dentro y antes del coronavirus. Ahora, dentro del coronavirus, que quiero que se vaya, ¿qué le ofrece Mazorcán de nuevo a ese público televidente, radio escucha de radio, prensa y televisión? Bueno, que me apoyen a mí con el tema La Mami Que Me Pone Loco. Es un tema que tengo ahí en YouTube. Es el tema que está acabando, rompiendo ahora. Eso es como urbano, algo así. Sí, dice. Un merengue clásico. No, es un mambo. A ti te luce que cante ese ritmo. Es un tema inédito. Ok. La mami que me pone loco. ¿Tú sabes cómo que dice? Dale un poco ahí. Ha llegado la mujer que me pone loco a mí. Ha llegado la mujer que me pone loco a mí. Señor, el ella doble me de besa tono. Y me abraza y me hace sentir feliz. Ella me besa y me abraza y me hace sentir feliz. Llegó la mami que me pone loco. Que me pone loco. Llegó la chula que me pone loco. Llegó la morena que me pone loco. Ahí, aguántala ahí. Eso es. Qué bien, me siento contento porque un joven talentoso, además de ser cantante, antes fue pianista. Pero dentro de esa gama, ¿con cuál es orquesta, si ha tenido la oportunidad de ser pianista con alguna orquesta, cierto? No, porque claro. Viene la pregunta, una pregunta mágica que baja de la escalera solita. Sí, bueno, yo tocaba en Nueva York o en Santo Domingo. Primero allá. Oh, bueno, tocaba con Winston Paulino, con Mozaribe, eso es una orquesta. ¿Son orquestas del barrio? No, esas no son de barrio, las barrios son Juventud. Ok. ¿Tú sabes lo que es Juventud? Ven tú, ven mí, que ven tú, así.
Entonces, cuando vengo aquí a la ciudad de Nueva York, ¿en qué año llega? En los 90 y pico, 90 y tanto, llegué aquí un muchachito, ya tú sabes, con un swing tremendo. Ahí de una vez caí. ¿Tenía más swing antes o ahora? No, el swing no se pierde. Eso no se pierde. No, ahora está más, más profesionalizado. Así dicen la gente, así dicen los músicos. Pero, porque tú creas más conciencia musical a través del tiempo. Antes de tú seguir, ¿tú crees que con ese swing tú le ganarás a Mickey Torres? ¿Quién es Mickey? Yo no conozco ese tipo. No, no, pero yo no. ¿De quién tú me hablas? ¿Ese en Santo Domingo? Es el ex integrante y cantante estelar de Oro Sólido. Oh, ok, pero hablo. La de la tarjeta roja. La de la tarjeta roja. Yo no conozco con Mickey que trabaja en la bodega allí. Yo pensaba que. No, 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 háblame claro. Mira, entonces vengo y caigo en la orquesta del Cata. Del Cata. Caí en la orquesta del Cata y después caí con Soberbia, el Moñoñón. ¿Te acuerdas de eso? Con Ricky Castro. Después caí. Los pelos, no es lo mismo que los pelos. Después caí con uno que hablaba así que. Julián Oroduro. Así que. Tremendo cantante. Sí, y toqué 2 años con banda tuya. Tocando ahí. Ahí fue que busqué unos chelitos ahí. En ese tiempo estaba Chino Estrella. El chino, no, no, chino estrella, no. Otro chino estrella, que sí. Dios lo tenga en gloria. Oh, sí, otro chino. Ok. Bueno, entonces, ha sido una vida fructífera aquí. Te ha ido bien, ha comido con grasa. Bueno, he trabajado con algo que le dicen esta cosita aquí y por eso me siento bien. Y al lado tuyo me siento mejor. Gracias, y yo creo que realmente tú eres un estirpe de la dominicanidad que viene aquí por el sueño americano y que lo estás haciendo en lo que tú sabes hacer, hacer felices a los demás. Qué bueno, porque hay otros que lo hacen de otra manera, pero tú lo haces como Dios dijo que lo haga. Tú naciste con ese don y Dios te bendiga. Yo veo que cuando entraba yo a las páginas sociales, sale un spa, sale una barbería, sale un salón de belleza, sale un estudio, salen cuantas cosas, porque tú eres un cantante empresario, tú eres parecido, y perdóname que te compare, Anthony Romeo Santos, que tiene talleres de mecánica, tiene supermercado, mi amigo. Tiene cuantas inversiones en diferentes cosas que la gente no sabe que están en una empresa de Anthony Santos. Yo que trabajé por 12 años con él, puedo decirte que conozco de la A a la Z todas esas cosas. Entonces, me siento privilegiado de tenerte a ti al lado. Mazorcán, el placer tú es eres mío. Una superestrella. Gracias, tú también. Que Dios te bendiga. A ti también. Uy, te pasaron del corazón. I love you. Te quiero mucho y gracias. No, pero esto no sigue. Esto sigue. Ah, porque tú mereces un respeto grande. Vamos a exprimir esta naranja. Mírame, sequecita. Ah, yo tengo un tema que le dicen la China. Vamos a exprimir esa misma, la China. Oye, que Glenny Rivas y Mike o Mickey Torres que vienen, no encuentren nada, que boten el bagazo porque no, yo lo puedo comer. Yo me fui a acabarlo a él y lo tengo acabado ahí. Sí. Sinceramente, me siento contento con que tú vinieras con esa con ese guión estrónico, que si se podría decir, porque es una algo muy importante en ti porque tú tienes tu swing. Ahora, ¿qué podemos esperar en Navidad de Mazorcán? Bueno, estoy relajando un poquito con Mickey para ver si se pone guapo. Mira, en Navidad, ya al final ahora, hay una cosita buena, porque tú me llamaste y me dijiste, hay una cosita por ahí. Entonces estamos presentes a eso y también tenemos lo que es la pandemia musical dirigida por Nelson Mikey, el As de Pi, el Zacateca, le puse yo. El que saca los saltitas bajo la tierra y los sube a nivel de plato. Zacateca, pero como que suena algo raro. No, fui yo que lo saqué. Zacateca. Zacateca, el sacamuerto. Me saco. O sea, enciendo artista muerto, lo saca. Entonces yo le puse el Zacateca. Y hay un DJ que se le puede llamar Zacateca. DJ Adonis, mi amigo personal. No, pero. Su manager, Laina Miranda, mi hija querida. Sí, mi hermano. Desde Parando la Radio Show para todos ustedes. Aneudi. Allá en Boston. Uno de. Aneudi es mi hijo. Ah, bueno. Alex Sensation, DJ Lobo. Eso siempre han estado. DJ Joan. Sí. Oye, mío personal. Y sobre todo. Todos lo queremos iguales. DJ Frank. Oh, Frank. 305. 305. Oye, DJ Sombra. Sí. Los traficantes. No, podemos hablar de DJ. Nos reunimos aquí. Toditos los DJs son de nosotros. Los artistas los necesitamos y también ellos nos necesitan a nosotros. Eso es ambos.
y lo queremos a todos por igual. Entonces hay una fiesta que es la fiesta de año, ¿cómo que se llama? Fiesta de Navidad. Fiesta de Navidad con la pandemia musical. Eso viene por ahí también. Le doy gracias porque tú me invitaste acá. No sabía la calidad que tienes tú como profesional. Cuando te conocí, te saludé con amor, pero no sabía que tú era, mira, yo te hablo la verdad, con el respeto a todos los locutores, a todo, para mí, uno de los más que me he entrevistado profesionalmente, sin tirar a nadie al piso, para mí, aquí en la ciudad de Nueva York, se llama Andy Salas. Andy Salas. Es que él habla mucho inglés, dice Andy. Andy Salas. Y yo pensaba sí, que Andrew, okay. No, Andy. Ah, en español, sí, ¿no? Tú sabes. Sí, en español. Yo soy tú tienes mucho español aquí. No, porque la gente piensa que yo... Que Lenny Rivas no venga a hablar inglés para los amigos que están en República Dominicana, Colombia, Chile, Puerto Rico, y sobre todo Europa, España, Oceanía. En Europa estamos también. Claro. Ahí, mamá, se están viendo en cualquier parte del mundo. ¿Puerto Rico? Sí, claro. Agarra tu maleta. La tierra del coqui. Para allá que vamos, agarra tu maleta. Ahí es. Entonces, se ha hablado mucho de la fiesta de Navidad. ¿Sabe por qué? Porque quiero decir algo muy importante. Es que las cosas no se hablan mucho. Se hacen en un cónclave secreto para que cuando salga, explote y llame la atención. Voy contigo. Eso es una realidad. Yo tengo algo que quiero hacer. Estoy planificando tomar algunos de los artistas de la pandemia musical con Nelson Mikey. Pero Nelson Mikey tiene que bajarle dos. Tiene que bajarle dos, y se lo digo en televisión, bajarle dos suavecito que te ves más bonito. Sí, déjalo ahí. Yo lo quieto un poco. Mira. Tú lo quietas. Tony Medina lo... Yo soy senador número dos de la pandemia. Tony lo controla porque okay. Tony es un hombre muy versado. Sí, ok, eso es verdad. Senador número dos, este que está aquí. Mira, esto yo escuché ahorita que tú tenías una entrevista con alguien aquí. Yo soy bien jodón también. Cuando yo voy a hacer algo, me gusta hacerlo bien. Si yo no voy a hacer algo bien, no me llame, Andy. No lo hace. No me llame. Porque yo soy bien exigente con mi banda y con cuando estaba hablando con el sonido. Exacto. A mí me gusta hacer las cosas bien, o si no, no me llame para nada. Porque el público se merece algo bien. Y van a ver un artista. Por eso hay que hacer las cosas bien. Yo quiero que dentro de tu versatilidad, con esa forma de hablar, que me va a disculpar, es como el doble de Toño que yo tengo acá, porque tú hablas no. Igual, te parece a él, son feos los dos, son dos artistas excelentes, pero tienen su mismo flow. No, yo soy más lindo que tú. Porque son feísimos los dos, claro que eres más fino que yo, un hombre blanco, de todo eso, con el pelo largo, con prenda de diamante. Mira, yo soy más lindo que tú, mira. Pero mira el swing entonces, este negro, mira. No, quizás tú me gané en tu cha, pero en swing te llevo. No, lo que pasa es, vamos a ponerlo aquí, yo sé que los amigos televidentes van a decir, un artista y un pariguayo que es Andy, una estrella como tú. No, para mí, de verdad, mira, no, yo no esperaba esto. Y me siento como en mi casa, porque yo vengo de Univisión, Sandy. Gracias a Dios. Andy. Nosotros somos más que Univisión, porque las redes sociales, ya tú no necesitas estar en ninguna emisora que te cobra 30, 50 mil dólares por 3 meses. Las redes sociales te planifican por 150 años. Lo que tienes que saberlo trabajar para que llegue al mundo y se queda lo bueno y lo malo. Y recuerda esta palabra de un gran poeta. Que lo malo y lo bueno te sigue para siempre. Por eso trata de hacer lo correcto, hacer cosas positivas, porque eso te va corriendo detrás de ti. El que hace cosas malas lo va a encontrar, porque van a decir, míralo ahí, ese no sirve. Entonces, haz la cosa con gallardía, con capacidad, con seriedad y sobre todo honorabilidad y respeto a la comunidad que te adversa, que te ve, porque recuerda que tú no eres monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Hay personas que no les gusta el oro, que les gustan las cosas simples como nosotros. ¿Tú me das un regalito? Todo. Te voy a pedir un regalito.
un abrazo. Claro. Por esa palabra. Que Dios te bendiga. Y a ti también. Y que sigan los éxitos. Y sigue. Quiero conocer personas como tú. Eso es lo importante. Eso es lo importante de conocer también personas como tú. Un hombre que desde que cualquier persona talentosa, no talentosa, lo vea, sabe que está frente de un artista. Muchas gracias, hermano. Yo te felicito. Gracias. El placer es mío. I love you. Espero en Dios que este sea uno de los primeros comienzos en las grandes ligas. Porque tú estás no comprometido, no me comprometo con nadie. Absolutamente no, porque recuerda que Acroarte es como los 12 discípulos, el cónclave que elige el Papa. Todos tienen que decidir para una decisión. Un ejemplo, para esos muchachos que yo le entregué su trofeo de Acroarte, hubo un cónclave muy minucioso, manoseado en la palma de los dedos y en la punta de los dedos, y dice, ¿por qué? Y el por qué, y este que sí, y este que no. Y si todos votan, o hay mayoría, si de 12 hay 7, se fue. Pero si de la mayoría siempre va a ganar. Entonces, hay que hacer la cosa bien. Ustedes, los grandes artistas, que yo sé que tú eres un gran artista, y pueden hacer grandes cosas, lo primero que tienen que hacer, lo voy a decir a través de la radio, la prensa y la televisión que nos están viendo ahora. Número uno, tú necesitas muy poca cosa, pero te lo voy a decir, porque cuando te hablo a ti, es como cuando cogieron preso a Omega, que lo cogieron como un ejemplo a seguir, y tú eres un ejemplo a seguir. Qué bueno que tengo la oportunidad de enrostrar a los amigos altoparlantes, a todos y todas y todes, porque hay que decir las cosas como son. La mayoría de artistas no buscan un periodista. No se agregan de buena. El que se agrega a buen árbol tiene buena sombra. Entonces deben primero buscar. Dicen que las cosas no llegan por casualidad. Hasta en el internet. Tú necesitas un especialista en el internet. Eso es lo más importante. Hay muchos que se hacen pasar por expertos en el internet, que no son expertos. Háblame a mí, a este negro que está aquí, que nunca priva de nada. Un video de Anthony Romeo Santo, en 24 horas, tiene 200 millones de seguidores. Yo sé dónde se le sube el meneo al agua del coco. Entonces, los artistas, abajo, número uno, deben buscar un publicista, un periodista, un director de imagen, otro de protocolo, y si una sola persona cubre todo esto, entonces le llena su portafolio, lo presenta a Acroarte, de Acroarte va a ASCA, después a los Billboard, y después a Latin Grammy. Pero si lo quieren hacer solo, no van a hacer absolutamente nada. Eso sí es verdad. Eso son palabras bien concluyente de lo que tú hablas. Tú tienes la razón. No es porque la quiera tener, es porque es así. No gasten su dinero ni en la radio ni en la televisión. Y pregúntame si me importa que lo oigan o que me quieran decir. No, no me importa, porque yo he trabajado con todos ellos en diferentes programas de televisión, en emisora, en todas. Entonces, no importa eso, señores. El internet está totalmente visualizado. Así es. Seguimos. Vamos a terminar porque ha llegado el tiempo no controla. Verdaderamente hay un plan contra ti, ¿eh? No, lo que pasa es que tú dijiste que llegó el hombre, y el hombre vino a esto. Y por eso estamos aquí, contigo aquí, desde temprano, de 4:30. Tú eres un hombre puntual. Claro que sí. Eso es un hombre comprometido con su carrera. Sí, eso me lo enseñó el Cuco. Tarareame una canción ya para despedir y dame todas las informaciones tuyas a los amigos televidentes. Gracias por permitirme entrar a sus hogares. Y recuerden suscribirse a Farándula Radio Show y también visítenos en Facebook, Twitter y por supuesto Instagram y la plataforma más fuerte a nivel global, que es todas esas son televisión. Todas esas son televisión. Entonces, sobre todo, la televisión que abarca todo es YouTube, porque ahí viene Vimeo, cuando ya los videos son 5, 4 y 6K. Oye, en el medio 5, 4 y 6K.
de ahí para abajo no sirven, porque no lo van a aceptar. Eso sí es verdad. Mira, el tema mío de promoción es la mami. Ha llegado la mujer que me pone loco a mí. Ha llegado la mujer que me pone loco a mí. Ella me besa y me abraza y me hace sentir feliz. Llegó la mami que me pone loco. Me pone loco. Llegó la chula que me pone loco. Si tú piensas que no te amo, me pregúntale al silencio cuántas veces te nombré. Es un tema ahí que tenemos que hablar. Un aplauso para más así que, señores. Lo despedimos con un aplauso. Feliz Navidad para todos. De parte de Mastercam, Farándula Radio Show.